Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de un nuevo ciclo de nuestras Fulbright Lectures, una iniciativa liderada por la Comisión Fulbright Colombia en alianza con la Secretaría Distrital de Educación. Yo soy Marisol Moscoso, profesional de proyectos de la Comisión Fulbright Colombia, y los estaré acompañando en esta segunda sesión. En nuestra anterior sesión y primera Fulbright Lecture, tuvimos un experto que nos habló acerca del proceso de andamiaje en el aprendizaje y cómo este se convierte en una oportunidad para hacer posible la construcción de conocimiento de una lengua extranjera. Hoy, en esta segunda sesión, tendremos un nuevo invitado, quien nos guiará en la temática Comunidades de práctica en la educación bilingüe hacia una gestión sostenible. En esta charla, nuestro experto nos explicará cómo las comunidades de práctica y las redes profesionales son dos espacios de aprendizaje que suelen ser confundidos. Tendremos la oportunidad de distinguir entre estas dos áreas de práctica desde sus contextos educativos en el área de bilingüismo. Al mismo tiempo, discutiremos estrategias y herramientas para gestionar el trabajo colaborativo de manera sostenible y así fomentar la reflexión y el desarrollo de los procesos de aprendizaje más efectivos. Los invitamos a todos a hacer uso del chat de Facebook y de YouTube. Haremos todo lo posible para respuestas a las preguntas que allí nos dejen. Y antes de iniciar esta Fulbright Lecture de hoy, queremos recordarles que este es nuestro primer espacio, nuestro segundo espacio de 5 Fulbright Lectures que tendremos en las próximas semanas. Estas Fulbright Lectures se desarrollan en el marco del programa Gestión Institucional del Bilingüismo. Este programa nació bajo la alianza entre Fulbright Colombia y la Secretaría de Educación del Distrito, a quienes agradecemos todo su apoyo por realizar estos espacios. Ahora, le damos la bienvenida a nuestro invitado y conferencista del día de hoy, Santiago Agustín. Santiago es exbecario Fulbright Profesor Colombiano de Inglés. Santiago es licenciado en inglés y francés de la Universidad de Nariño y magíster en TESOL de Portland State University. Actualmente, Santiago se encuentra trabajando en Portland Community College como profesor de tiempo completo en el departamento de inglés como segunda lengua. Al mismo tiempo, Santiago también trabaja de manera virtual liderando la organización Nariño TESOL Network, la cual es una organización sin ánimo de lucro fundada por él mismo. En esta organización se ofrecen programas de desarrollo profesional para profesores de inglés con un enfoque de la región nariñense de Colombia. Santiago, queremos conocerte un poco más antes de comenzar nuestra charla, así que cuéntanos un poco de tu trayectoria en el sector educativo. Vale, bueno, muchas gracias, Marisol. Primero que todo, un saludo muy especial a los docentes, a los directivos y a los líderes educativos que se encuentran presentes en esta sesión de hoy. Y pues muchas gracias por la invitación a Fulbright Colombia, por permitirme compartir un poco sobre mi experiencia aquí en este espacio. Pues sí, desde mi experiencia quiero compartirles un poco de algunas ideas sobre la importancia de las comunidades de práctica en la educación bilingüe y algunos tips sobre cómo gestionar de una manera sostenible este tipo de iniciativas. Y pues sí, parte de mi presentación antes de iniciar es hablar un poquito sobre quién soy yo. Como Marisol lo mencionó, pues soy un profesor de la ciudad de Pasto. Me gradué de la Universidad de Nariño con una licenciatura en inglés y francés. Y también poseo una maestría en TESOL de Portland State University. He trabajado como profesor de inglés por más o menos 10 años y he estado en diferentes contextos educativos, en colegios, universidades y también haciendo proyectos de desarrollo profesional. Y es algo que me apasiona. Actualmente estoy viviendo y trabajando en Portland, Oregon, en Estados Unidos, como profesor de tiempo completo en Portland Community College, donde enseño inglés para adultos. También soy el fundador y director de Nariño TESOL Network, que es un grupo de profesionales de la enseñanza de inglés, que es compuesto por profesores de la región de Nariño, principalmente de la ciudad de Pasto. Ahí ofrecemos programas de desarrollo profesional, talleres, webinars. Y también soy líder de equipo en TESOL International Association, que es como la meca de los profesores de inglés. Tal vez muchas personas que están aquí conectadas reconocen ese nombre, que es como un referente global para la enseñanza de inglés. Y bueno, tengo la fortuna de que el próximo año la convención internacional será realizada aquí en Portland, entonces estoy apoyando el comité local. Entonces ha sido una experiencia también que me ha dado muchas enseñanzas. Y bueno, de todo este tipo de experiencia es lo que quiero compartir hoy y hablar un poquito sobre las comunidades de práctica.
Muchas gracias, Santiago. De hecho, sí, esta charla va a ser muy fructífera, ya que nuestros participantes en su mayoría son rectores, líderes de bilingüismo, profesores, docentes de inglés en varias instituciones de educación distrital de aquí Bogotá y pues de otras ciudades que también nos están acompañando. Así que va a ser muy fructífera para ellos. Antes de iniciar, queremos saludar a quienes están conectando hoy desde YouTube y desde Facebook. No olviden que para participar de este espacio pueden dejarnos sus comentarios o preguntas dentro del chat de las dos redes sociales y yo las leeré al final para que tengamos un espacio de interacción. Así que bienvenido, Santiago. La audiencia es completamente tuya para que demos inicio a esta pulpa lector de hoy llamada Comunidades de Práctica en la Educación Bilingüe hacia una Gestión Sostenible. Perfecto. Bueno, pues para empezar quisiera mencionar, quisiera empezar a definir lo que es una comunidad de práctica. Este término ha sido objeto de estudio en la academia durante muchos años. En las últimas décadas han existido bastantes estudios de caso, ya que es algo que está en bastante auge en la academia, en instituciones educativas, porque se ha reconocido la importancia del trabajo colaborativo para el éxito de los profesionales y los profesores en cualquier ámbito del conocimiento. Uno de los pioneros y proponentes más principales de este concepto es Wenger, quien define las comunidades de práctica como grupos de personas quienes comparten una preocupación, un conjunto de problemas o una pasión con respecto a algún tópico y quienes fomentan su conocimiento y pericia en este ámbito para relacionarse mediante la interacción continuada. De esta definición podemos destacar la importancia que tiene la colaboración, las palabras claves que son esas, la colaboración, y algunas características en común que tiene el grupo de trabajo, como sea el tópico, que es el mismo tópico de interés, y el mismo contexto de trabajo. Bueno, una vez definida la comunidad de práctica, también es importante resaltar la diferencia con otro término que suele ser confundido, que es una red social. Pero estos dos términos son muy diferentes. Por un lado, la comunidad de práctica difiere según el propósito, el límite de afiliación, la formalización de la creación, la formalización de la coordinación en términos de los roles de sus miembros, el tamaño, la composición en términos de habilidad, la frecuencia y tipo de interacción, si es cara a cara, si es a través de Zoom, si es a través de otro portal virtual. Por lo general, las comunidades de prácticas suelen ser un poco más pequeñas, son un poco más formales y el trabajo es más continuo. Mientras que las redes sociales difieren en que aportan dos valores principales. Uno es que se identifique el intercambio de información o recursos. Esto puede ser, por ejemplo, tal vez información con respecto, en nuestro caso, en enseñanza de inglés, puede ser información con respecto a oportunidades laborales, información con respecto a becas o oportunidades para hacer intercambio en otros países. Tal vez puede ser recursos a los cuales los profesores pueden acceder para mejorar su enseñanza, tal vez materiales de enseñanza. Tal vez alguna aplicación o alguna página web que está disponible para mejorar la enseñanza. Y el segundo valor, pues, es el de la conexión de contactos y compartir contactos porque esto genera la oportunidad de hacer el networking, que es como uno de los valores principales de una red social. Muy posiblemente muchos de ustedes ya pertenecen a redes sociales o redes educativas o redes profesionales. En Colombia podemos identificar algunas grandes, por ejemplo, ASOCOPI, que es la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, o tal vez TESOL Colombia, que es como una sede, digamos, de TESOL International en Colombia. Tal vez, bueno, los rectores o líderes educativos tal vez conocen algunas otras redes, tal vez el Ministerio de Educación también ofrece, por ejemplo, Colombia Aprende. Y bueno, también se pueden encontrar redes en Facebook, en LinkedIn, ¿cierto? Que nos comparten diferentes tipos de información. Bueno, aquí quisiera mencionar la estructura de una comunidad de práctica. Las comunidades de práctica tienen tres elementos principales. Se identifican entonces el dominio, la práctica y la comunidad. En el dominio hablamos de el área de interés en común de los miembros que están formando parte de la comunidad de práctica.
En este caso sería, por ejemplo, el inglés como lengua extranjera. Todos los que estamos aquí presentes hablamos inglés, tenemos experiencia enseñando inglés y tenemos el interés de mejorar habilidades tal vez de metodología o de materiales o de algún tema en específico. La práctica sería la actividad compartida que hacemos. Por ejemplo, todos somos profesores o, bueno, tenemos una mezcla de profesores, docentes, directivos, líderes educativos. Y la comunidad es el grupo de personas con intereses y prácticas en común. Entonces sería lo mismo, profesores, directivos, líderes educativos. Bueno, a partir de esos conceptos surge la pregunta de por qué es importante formar o pertenecer a una comunidad de práctica. Y existen múltiples razones. Aquí yo quería resumir algunas de las razones más relevantes. En primer lugar, una comunidad de práctica nos permite crear, ampliar e intercambiar conocimiento. Nos permite también desarrollar capacidades individuales. Nos permite apoyar y recibir apoyo en el quehacer diario. Y nos permite explorar aplicaciones de nuevas ideas para la solución de problemas. Desde mi experiencia personal, pues las comunidades de práctica siempre han sido muy importantes para mi desarrollo profesional, ya que me han permitido reconocer que no tengo que hacer el trabajo yo solo, ¿sí? O sea, yo no soy la única persona que tal vez encuentra un problema en su quehacer con la docencia. Tal vez yo estoy teniendo un problema o me cuesta tal vez alguna área de mi práctica docente y muy seguramente otras personas en mi misma institución están pasando por el mismo problema o tienen tal vez experiencia con el mismo problema y ya han encontrado soluciones. Entonces, una comunidad de práctica le permite entender que uno puede hacer las cosas colaborativamente, en grupo, con otras personas y sentirse apoyado. Y así se pueden explorar, pues, soluciones a problemas, se pueden explorar nuevas perspectivas con respecto a alguna práctica en específica que se quiere mejorar. Y en sí, el propósito final de pertenecer a una comunidad de práctica, pues es el desarrollo profesional continuo y permanente. Esto quiere decir que durante todo, o sea, no es algo que vamos a hacer, digamos, durante un solo periodo de tiempo, pero que podemos cultivar y desarrollar a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Bueno, ahora quisiera comentarles un poquito sobre mi experiencia con el desarrollo profesional a través de comunidades de práctica. Y en particular quisiera mencionar el ejemplo de la organización Nariño Tyson Network, que es una organización que fundé con la ayuda de algunos compañeros de la ciudad de Pasto. Originalmente esto surgió como una idea, como una comunidad de práctica, un grupo pequeño de profesores en la ciudad de Pasto, muy nerd, decidimos como siempre que nos reuníamos como que terminábamos hablando de trabajo. Y siempre terminábamos hablando de, ah, tengo este estudiante que hace esto, o tengo este material que estoy implementando, ¿qué piensas? Y bueno, sin querer, charlábamos sobre nuestro trabajo, compartíamos ideas sobre tal vez prácticas que estamos implementando. Y así como intercambiábamos materiales o recursos que podían ayudarnos a mejorar nuestra enseñanza. Y bueno, sin querer, poco a poco se fue convirtiendo en algo más formal. Al principio era como algo muy informal, simplemente nos reuníamos y charlábamos. Y después, poco a poco, se fue convirtiendo en algo un poco más formal. Y ya dijimos, bueno, reunámonos tal vez por Zoom. Hablemos de algún tema en específico que todos estamos, digamos, experimentando. Y después le vimos como el valor a pertenecer a un grupo así, hacerlo algo más formal y darle la acogida a otras personas que estén interesadas y pues que quieran pertenecer a este tipo de desarrollo profesional, ¿sí? Y así, bueno, Nariño Tyson Network no tenía un nombre durante. Nació en el 2020, como a finales del 2020, como un grupo informal.
Y después, a principios del 2021, fue que empezamos a formalizar todo y sin querer, esto fue como una bola de nieve que fue rodando hacia abajo y se fue haciendo más y más y más grande. Se fue haciendo algo más formal. De repente ya teníamos un nombre, después teníamos un logo, después hicimos como una página web, después empezamos a invitar a personas expertas en algunas áreas para que vengan y den webinars. Empezamos a hacer reuniones informales en las que hablábamos sobre tal vez cómo enseñar pronunciación o cómo mejorar la enseñanza de academic writing, cosas así, temas específicos. Y bueno, hoy en día Nariño Teaching Network tiene un poco más de un año y cerca de un año y medio. Y sí, se ha convertido en algo pues súper chévere, un espacio en el que las personas han podido intercambiar información, contactos y, bueno, aprender el uno del otro. Aquí está reflejada un poquito más o menos la estructura de esta comunidad de práctica. El dominio que tenemos, pues tenemos profesores de todos los contextos educativos, tenemos profesores que son profesores de universidades, de colegios públicos, de academias de idiomas, con diferentes intereses. Hay personas que están interesadas más en la lingüística, otras personas que están más interesadas en la educación bilingüe, otras personas más interesadas en apoyo a estudiantes con capacidades limitadas, etc. En la práctica, pues tenemos también diferentes actividades como enseñanza, investigación, evaluación estandarizada, implementación de programas, etc. Y la comunidad, pues como lo mencioné, tenemos colegios del sector público, privado, academias de inglés, universidades o instituciones de educación superior. Y bueno, a lo largo de ese tiempo, como lo mencioné, se ha convertido en algo muy formal, algo muy estructurado. Y pues que gracias al trabajo de todos los miembros de la organización, pues se ha convertido en algo continuo y que pues poco a poco ha ido creciendo, pero que se ha mantenido estable y constante. Al día de hoy hemos hecho, no recuerdo el número, pero creo que más de 12 eventos desde que iniciamos. Prácticamente hemos estado haciendo un evento al mes. Hemos hecho un evento que se llama Sharing Collab, que es como el más informal. Es un encuentro de más o menos una hora en el que un facilitador habla de un tema específico y no tiene que ser alguien súper experto en el tema, pero es alguien que conoce muy bien el tema o tal vez que tiene experiencia y que le gusta compartir tal vez sus ideas o sus herramientas o recursos con el resto de los asistentes. También, y bueno, el evento más grande que hemos tenido hasta el momento fue una conferencia que tuvimos en junio. Tuvimos un keynote de Estados Unidos presentado, se convirtió como una conferencia internacional también, sin creer. Tuvimos presentadores de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos, y pues también el resto de presentadores fueron regionales de Nariño y de Colombia. Contamos con una página web, tenemos una junta directiva para que pues, los roles y las responsabilidades puedan ser delegadas entre el equipo. Y también hemos contado con la participación y las alianzas de algunas entidades importantes como lo son Tisol Colombia, Gather, que es una empresa privada que ofrece plataformas para eventos virtuales. Eli, que es una compañía privada de Canadá que ofrece materiales digitales para la enseñanza de inglés y Asocopi, que es la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés. Entonces, aquí vuelvo y reitero, empezó como un grupo de profes, amigos que se reunían para charlar sobre su trabajo y de repente se hizo esto como algo súper estructurado y pues que ha beneficiado a muchos profesores. Quisiera hablar también un poquito sobre los miembros y funciones dentro de la organización para que tengan una mejor idea. Tenemos una junta directiva, entonces tenemos un presidente, un vicepresidente, asistente ejecutivo, coordinador de programas, administrador de comunidad,
Cada quien tiene como un rol diferente para que pues, el trabajo no se sienta pesado y que el trabajo no esté, digamos, asignado a una sola persona. Tenemos los facilitadores, que son usualmente diferentes conferencistas, talleristas, profesores, que pueden ser nuestros colegas, líderes educativos, investigadores o los mismos miembros de la junta directiva que también han participado como facilitadores. También contamos con asesores, que son profesores expertos y pues que trabajan en universidades. Y aliados. Aquí tenemos, hasta el momento contamos con dos aliados, que son Asocopi, como lo mencioné anteriormente, y Eli, que también lo mencioné. Y bueno, el resto de miembros pues son los participantes y voluntarios que asisten a cada taller, a cada reunión o a las conferencias o webinars que hemos ofrecido. Y en cuanto a la gestión del trabajo que se realiza en Nariño Teacher Network, consiste básicamente en esas cuatro actividades. La primera es asignación de roles y delegación de actividades. Entonces, cada quien toma como un rol de liderazgo dentro de su rol, ya que está a cargo de hacer algunas actividades específicas para que el trabajo sea colaborativo y pues en conjunto. Establecemos también horarios de trabajo y carga laboral mínima para que pues el trabajo no se sienta como algo pesado y que no se sienta como, digamos, una obligación, sino como algo que se pueda disfrutar. Porque pues a la larga el trabajo, cabe mencionar que todo lo que hacemos es voluntario, nadie tiene ninguna remuneración y pues todo el trabajo que hacemos también es gratuito para las personas que asisten a los eventos. Entonces, por ejemplo, tal vez al mes gastamos máximo unas 4 horas de trabajo al mes y nos reunimos, no nos reunimos muy frecuentemente y pues bueno, entonces el trabajo es muy fácil porque cada quien pues ya tiene su trabajo, ¿cierto? Sus 8 horas diarias de trabajo y bueno, no queremos como que aumentar una obligación adicional. También resaltamos la importancia de ser consistentes y de apoyarnos mutuamente cuando alguien no puede, digamos, cumplir con una de sus actividades, algún otro miembro del equipo viene y pues cubre, digamos, las actividades que sean necesarias. Y finalmente, pues lo que nos ha permitido todavía subsistir hasta ahora es tener una organización y planeación de objetivos a corto y largo plazo. Entonces tenemos al año, creo que tenemos dos reuniones administrativas en las que planeamos todo el año y pensamos como cuáles van a ser los eventos, quiénes van a ser las personas que van a participar y así no tenemos que estar pensando, digamos, en la marcha, sino que ya tenemos por adelantado un trabajo que podemos implementar poco a poco. Y bueno, algo también muy importante que nos ha permitido formalizar nuestro trabajo y mantenernos también a flote es gracias a la creación de alianzas que hemos adquirido hasta ahora. Como lo mencioné, tenemos una alianza con Eli y bueno, Gather fue un patrocinador de la conferencia que tuvimos en junio y una alianza con una red profesional que es Asocopi. Y pues aquí el trabajo que se hace es que es un trabajo recíproco. Entonces ellos nos ofrecen algún beneficio y también nosotros tratamos de ofrecer algún tipo de contraoferta o de pago, digamos, entre comillas, para que la alianza pues también se pueda identificar como algo justo de lado y lado. Porque no solamente es, digamos, tomar y tomar y tomar, sino que también tenemos que pensar en formas de contribuir a nuestros aliados. Bueno, esa es como la experiencia, digamos, en términos grandes sobre lo que hemos estado haciendo en Nariño Teacher Network. Ahora quisiera compartir algunos pasos iniciales para formar una comunidad de práctica. Bueno, en primer lugar, es importante establecer los tres elementos básicos que identificamos al principio, que son el dominio, la práctica y la comunidad. En este caso, pues para nosotros sería fácil porque, bueno, aquí todos son
La mayoría son, bueno, profesores de inglés, rectores y líderes educativos. Entonces aquí va a ser fácil porque ya hemos establecido al menos la comunidad. Sabemos que todos estamos interesados en la enseñanza del inglés y la práctica pues también es compartida, ¿cierto? Sin embargo, dentro de ese mismo contexto se pueden generar especificidades incluso más granulares, más pequeñas. Y voy a mencionar esto nuevamente, creo que en la siguiente diapositiva, para darles más ejemplos sobre cómo hacer las cosas más específicas. El segundo paso es identificar roles y delegar actividades y responsabilidades. Por ejemplo, se puede identificar quiénes van a ser los facilitadores, o sea, los talleristas o conferencistas, quiénes van a ser tal vez las personas que van a hacer el trabajo, por ejemplo, de host, quién va a estar, digamos, monitoreando o presentando a los facilitadores, tal vez monitoreando la parte del chat, tal vez liderando la parte logística de tecnología. Las plataformas que se usen. Otra persona puede ser el asistente ejecutivo, que es una persona que puede, por ejemplo, tomar apuntes, tomar las minutas, hacer los reportes de las reuniones. Y una persona muy importante que es el líder de equipo, que es la persona que, digamos, mantiene al grupo reunido, que envía las invitaciones, que ayuda a hacer las agendas, que piensa en las temáticas que se van a tratar en las siguientes reuniones. Y que también ayuda con las alianzas y todo de organización y administración. Y el tercer paso es establecer fechas para encuentros y agendas de trabajo. Y eso pues ya puede ser de acuerdo al tiempo de trabajo que tengan determinado tal vez en sus instituciones o el tiempo pues que ustedes determinen que sea más efectivo para ustedes. Bueno. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de cómo se podrían, digamos, organizar algunas temáticas y algunas ideas sobre cómo llevar a cabo el trabajo de una comunidad de práctica. Y les voy a mostrar dos ejemplos. Este primer ejemplo sería cómo crear comunidades de práctica dentro de la misma institución. O sea, todos los miembros pertenecen a una sola institución. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, podemos observar. Se me ocurrieron algunas temáticas. Por ejemplo, la temática sería técnicas para el manejo de clase. El grupo de trabajo sería grados 9 y 10, únicamente grados 9 y 10. Y a eso es a lo que me refería anteriormente, de hacerlo más específico. Entonces, la comunidad en este caso sería más pequeña, solo grados de 9, 10 y 11. En cuanto a la determinación de fechas o reuniones, recomiendo hacer algo muy espaciado y que no sea muy voluminoso. Por ejemplo, si pensamos en un periodo de unos 3 meses, podemos entonces hacer solamente dos reuniones y cada reunión sería de 2 horas. Entonces, de esa manera establecemos que la responsabilidad, el compromiso es muy mínimo. Y podemos identificar también facilitadores. Podemos identificar dos facilitadores para que sea tal vez el trabajo compartido y sea más fácil. Y se me ocurrió que tal vez podríamos tener un enlace para que las personas puedan registrarse a través de un Google Forms o algún formulario de inscripción. Entonces, ese sería, por ejemplo, una comunidad de práctica. O sea, dentro de la misma institución podríamos tener tres comunidades de práctica, por ejemplo. Aquí tengo otras temáticas y tal vez ya se dieron cuenta que tengo entre paréntesis tópico y cohorte. Entonces, esto es algo como una sugerencia adicional. Tópico sería que quienes asisten a este grupo de trabajo no estarían obligados a asistir al resto de reuniones que este grupo de trabajo organice. Mientras que una cohorte podría ser algo más, con un compromiso más grande. Entonces, por ejemplo, si el grupo de grados de secundaria van a continuar hablando en el siguiente trimestre sobre listening and speaking. Entonces, se sugeriría que las personas que vengan a este grupo de trabajo también vengan al trimestre 2. Entonces, en el trimestre 1 tendríamos dos reuniones
En el trimestre 2 tendríamos otras dos reuniones de la misma temática, pero serían las mismas personas para que, pues, digamos, se gradúe el mismo grupo. Pero por tópico puede asistir quien quiera y no necesita, digamos, comprometerse al resto de reuniones que vayan a organizar dentro de ese grupo de trabajo. Entonces ahí se puede dar como un poco de flexibilidad para que las personas empiecen a meter sus pies en el agua y no se sientan, digamos, amarrados a algo, sino que pueden ir y experimentar poco a poco. Y bueno, este sería el trabajo, digamos, administrativo o de logística que tendría que hacer, digamos, la parte de liderazgo o tal vez las personas administrativas una vez hayan identificado ese tipo de errores. En la siguiente diapositiva tengo otro ejemplo, pero sería entre diferentes instituciones. Pues estoy al tanto que entre las personas conectadas aquí, pues pertenecen a diferentes instituciones, ¿cierto? Y pues esa sería otra sugerencia, que se cree una comunidad de práctica interinstitucional, o sea, que haya profesores de diferentes colegios. Entonces, aquí, por ejemplo, mantuve el mismo tema, técnicas para el manejo de clase. Y el grupo de trabajo serían profesores de los colegios A, B y C. Se lo podría hacer también más específico, con tal vez grados 9, 10 y 11 de los colegios A, B y C. Y lo mismo, se crearían dos reuniones por trimestre, de 2 horas cada reunión. Y los facilitadores también serían una combinación de diferentes profesores de cada colegio para que haya más representatividad. ¿Qué más? Sí, bueno, y lo mismo, se podría, digamos, facilitar por tópico o por cohorte, de la misma manera. Este formato lo que crearía es como la oportunidad para los rectores o para los líderes educativos para que formen alianzas entre diferentes instituciones o entre diferentes colegios y para que entre ellos también puedan crear una comunidad de práctica y les permita, digamos, ofrecer este tipo de oportunidades para aumentar el desarrollo profesional entre sus instituciones. Bueno, otra sugerencia que requiere menos compromiso, que es muy popular ahora, hoy en día, en muchas instituciones, es el Virtual Teachers Lounge, que esencialmente es, digamos, unos 2 o 3 profesores se reúnen tal vez el primer viernes de cada mes y tal vez tienen alguna sala de Zoom abierta y quien quiera viene y tal vez se puede hacer como una comunidad de práctica social slash profesional en el que los profesores pueden venir y simplemente como que desahogarse de sus frustraciones. Y al mismo tiempo pueden tal vez hacer preguntas sobre acá, qué están haciendo en el colegio A con respecto a creación de currículo. O ustedes, los del colegio B, qué están haciendo con respecto a, no sé, enseñanza con competencias. O allá, los del colegio C, no sé si a ustedes les ha funcionado tal estrategia para el manejo de clase de grupos grandes, ¿sí? Entonces, algo mucho más informal, que no requeriría mucha preparación. Los temas surgirían orgánicamente en el momento de la reunión. Y pues no requeriría planeación, tal vez no requeriría una agenda. Sí se decide así, ¿cierto? Pero también se puede hacer un teacher's lounge de una forma más formal. Tal vez se pueden crear temáticas y se puede decir, bueno, el viernes de este mes vamos a hablar sobre assessment. Y el viernes del siguiente mes vamos a hablar sobre metodologías para enseñar listening and speaking. Y cada quien se le pide que cada quien traiga tal vez materiales o preguntas para compartir con el grupo. Y ahí ya se ha creado una comunidad de práctica que es muy informal y muy fácil de llevar a cabo. Entonces, esas serían como algunas sugerencias para crear algunas comunidades de práctica. Ahora voy a compartir con ustedes algunos tips y algunas enseñanzas para poder
mantener una gestión sostenible. Entonces, en primer lugar, es importante reconocer que el trabajo colaborativo es vital para lograr el éxito en los esfuerzos de desarrollo profesional que se pueden generar en una comunidad de práctica. Y aquí quisiera leer esta frase de Helen Keller que dice: solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Y aquí reitero la idea de que usted no tiene que estar haciendo, digamos, su trabajo solo, sino que reconocer que otras personas están compartiendo el trabajo que usted está haciendo. Otras personas están tal vez pasando por el mismo problema. Otras personas tienen las mismas preguntas que usted tiene. Y otras personas tal vez ya tienen las soluciones o han intentado cosas que les ha funcionado y que tal vez puede funcionar en su salón de clase. Entonces, sí, aquí es como que ponerle un foco al trabajo en equipo. Y otra frase que se me ocurre en inglés es, que me gusta mucho, es muy cursi, es teamwork makes a dream work. Es como muy, suena como un poco infantil, pero es muy inspiradora la frase. En segundo lugar, es importante establecer compromisos de asistencia y participación en los encuentros de trabajo. Para poder hacer esto, es importante ser muy claros en cuanto y muy realistas en cuanto al digamos, sí, al compromiso que se va a hacer. Si va a ser una carga muy pesada, tal vez las personas se van a sentir como estresadas y frustradas y van a tener tal vez mucha apatía y no van a querer participar. Pero si se dice, mire, durante un mes solo vamos a trabajar 2 horas y nos vamos a ver pasando un mes, pues es muy fácil sacar ese tiempo. Entonces, sí, empezar por algo muy pequeño para que las personas tengan el interés y puedan empezar. Porque si hacemos algo muy grande desde el principio, entonces no va a ser sostenible. Pero si empezamos poco a poco lentamente, entonces de esa manera se puede realizar un trabajo más sostenible. Y la tercera sugerencia es crear compromisos de apoyo institucional para conseguir recursos, alianzas y apoyo administrativo y de seguimiento. Y aquí me agrada muchísimo pues que estén presentes los rectores, líderes educativos y pues que este tipo de iniciativas tengan el apoyo de la Secretaría de Educación, ya que esto requiere realmente que los líderes, que los rectores estén comprometidos con este tipo de oportunidades para que los profesores también sientan que están apoyados y que pueden hacerlo y que no tienen que sacar tiempo de su tiempo personal, sino que tal vez pueden separar un poco de tiempo de su trabajo para poder hacer esto, porque a la larga es un beneficio para la institución, es un beneficio para los estudiantes, es un beneficio para los docentes porque ellos van a estar en constante desarrollo profesional. Bueno, y ya casi terminando, también tengo tres sugerencias para la creación de alianzas que son muy importantes para hacer que, digamos, el trabajo también tenga más diversidad, sea un poco más interesante y que tal vez puedan alcanzar beneficios que tal vez no se pensaron en algún momento. Entonces, en primer lugar, el primer paso es como unirse a redes sociales, educativas o profesionales para crear una base de contactos. Como lo mencioné, hay algunas entidades reconocidas como Colombia Aprende, Asocopi, Tisol Colombia. En este caso, ya conocen el Nariño Tisol Network y grupos educativos también en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Tal vez conocen alguna otra red social que no conozco. Pero, por ejemplo, Facebook, si ustedes han metido todo el día en Facebook, únanse a un grupo de profesores de inglés. Hay uno que se llama Eventos Idiomas Colombia, en el que ofrecen información sobre capacitaciones, entrenamientos, becas. Tal vez pueden seguir el grupo de Fulbright Colombia o grupos adicionales que tal vez yo no conozco, que tal vez pueden sugerir. Y LinkedIn. Hoy en día LinkedIn es el Facebook profesional. Si aún no tienen una cuenta de LinkedIn,
les recomiendo que creen su cuenta. Es bastante beneficiosa hoy en día y ofrece la oportunidad de hacer networking y de conocer muchas personas que tal vez tienen muchos intereses en común, con quien podrían también crear una comunidad de práctica. Tal vez pueden conocer allí a alguien que pueda hacer voluntariado y venir a su comunidad de práctica para dar una charla como un guest speaker. Así es como he conocido a muchas personas a través de LinkedIn que también han participado en eventos. Así que esas son herramientas muy útiles que hay que saber aprovechar. La segunda sugerencia es identificar aliados potenciales que pueden aportar con recursos, conferencias o divulgación de proyectos. Y al mismo tiempo idear contraofertas que se pueden llevar a cabo a través de la alianza. Entonces, esto es un dar y recibir. Como les dije, nosotros al principio, cuando empezamos The New Tizon Network, fue un grupo muy pequeño, muy informal, pero de repente se nos ocurrió la idea de que, hey, ¿qué tal si le escribimos un correo a Eli? Y tal vez si nos dan alguna. Lo primero que hicimos fue para nuestro primer evento de lanzamiento, escribimos a Eli para ver si nos daban dos membresías gratis para rifar en nuestro primer evento. Y nos daba mucho miedo porque decimos, no, pues es que Eli es una compañía súper grande, es privada, ellos no van a querer apoyarnos a nosotros, no tenemos nada que ofrecerles, somos un grupo pequeño, apenas súper nuevo, nadie nos conoce. Pero dijimos, bueno, no perdemos nada enviando un correo. Un correo es lo que nos distancia de crear, digamos, una alianza súper importante que al final nos va a dar muchos beneficios. Y sí, eso fue lo que hicimos, enviamos el correo y nos respondieron, nos dieron las membresías para rifar y también se abrió el espacio para conectarnos con ellos y hablar de manera formal para crear una alianza. Y hoy en día, pues, gracias a esa alianza, las personas que pertenecen a Marinutis Network tienen la oportunidad de acceder a una membresía de prueba de 2 meses para, pues, probar los materiales que ellos tienen. Y también nos han dado webinars privados, han participado en las conferencias y eventos que hemos hecho. También nos han ayudado a divulgar nuestros eventos. Y bueno, muchas más ideas que estamos pensando en llevar a cabo con ellos. Entonces, sí, tal vez ustedes conocen a alguien, los lectores tal vez conocen a alguien, los profes conocen a alguien que les parece, tal vez es alguien muy interesante, que tal vez tiene una historia muy interesante que compartir y usted puede conseguir los contactos y entonces solo queda enviar el correo. Y ese es el primer paso. Y lo peor que puede pasar es que le digan que no, pero no ha perdido nada. Bueno, entonces, ya para terminar, les hago la invitación para que nos sigan en Nariño Tizon Network, nuestra página web. Yo les voy a compartir esa presentación y aquí pues pueden hacer clic en estos enlaces. Ahí está el enlace para la página web, para nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales es donde publicamos los eventos que organizamos muy, muy frecuentemente. Para el 1 de octubre, por ejemplo, tenemos un Sharing Collab, que es un evento informal, como les mencioné, en el que profes, colegas proponen un tema y vienen y comparten, digamos, su experiencia, materiales, recursos. Y bueno, todos tienen la oportunidad de participar. Así que los invito a que nos visiten en la página web, se registren. También los invito a que en la página web se suscriban. Al completar la suscripción, ustedes pueden obtener un código para acceder a la membresía de Eli, que es lo que mencioné. Y Eli tiene materiales fantásticos para enseñar inglés. Tienen la plataforma virtual en la que pueden descargar materiales en PDF, imprimirlos y usarlos en sus clases. Son espectaculares. Desde que conozco a Eli, es lo único que uso en mis clases. Y sí, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de los eventos que organizamos, oportunidades. Usualmente también publicamos oportunidades laborales, oportunidades de intercambios, de becas, etc.
Y bueno, eso es todo. También les dejo aquí mi dirección de correo electrónico, mis handles de redes sociales. Y si tienen algún tipo de preguntas, pues estoy dispuesto a resolver cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, Santiago, por todo ese conocimiento que nos has brindado. Sabemos que toda tu experiencia que tuviste con tu organización pues va a ser muy fructífera para los participantes. Hemos tenido bastantes saludos en nuestro chat de YouTube y de Facebook, entonces voy a nombrar algunas instituciones que nos saludan. Tenemos por aquí al Colegio Integrado de la Candelaria. Muchas saludos a ustedes allá en su institución. Al Colegio Gran Colombiano, al Colegio San José Norte. Tenemos también por aquí, veo a San José de Castilla School. Entonces, de hecho, hay bastantes colegios que nos dejaron un saludo. Muchos saludos a todos los que nos acompañaron. Tenemos una pregunta de nuestro Facebook que queremos compartirte y es: ¿tú crees que se pueden generar comunidades de prácticas entre docentes de diferentes áreas o solo profesores de inglés? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por supuesto, esa es una excelente pregunta. También hoy en día existen comunidades de práctica interdisciplinarias. Sí, entonces, por ejemplo, dentro de una institución educativa, incluso hay instituciones educativas que tienen como un enfoque de bilingüismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal vez tienen la metodología de Content-Based Instruction o de Content Language Integrated Learning. Y es, por ejemplo, metodologías donde se integran áreas específicas, como por ejemplo la biología o matemáticas o filosofía, no sé, diferentes áreas que se pueden enseñar en inglés, porque usualmente cuando enseñamos inglés también enseñamos contenido de otras áreas, ¿cierto? Entonces, qué chévere, por ejemplo, poder hacer alianzas con profesores de áreas de diferentes asignaturas y también crear como una comunidad en la que se puedan compartir ideas sobre tal vez cuál es el nuevo contenido que hay que enseñar en esta área, o no sé, se pueden hacer como iniciativas de co-teaching, por ejemplo, que también es algo muy en auge hoy en día. Así que sí, es una idea excelente y las oportunidades pues son ilimitadas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Santiago, también te, bueno, como te contaba al principio, entre nuestros participantes están rectores, líderes de bilingüismo y docentes, y ellos vienen también de un programa en el que se está tratando de transitar a procesos de modelos bilingües o de multilingüismo en sus instituciones. Entonces, quisiera saber si nos pudieras dar más consejos para ellos que están transitando hacia ese modelo bilingüe, que les puede servir, pues, a partir de toda tu experiencia, para que ellos se puedan llevar ese conocimiento y comenzar a aplicarlo en todas sus instituciones. Claro, sí, lo importante es reconocer que, digamos, los directivos no deben estar alejados de la práctica docente, ¿sí? Porque a veces los directivos se alejan un poquito, digamos, de la realidad del docente por estar, digamos, obviamente realizando la labor muy importante que yo sé que es la parte administrativa, la parte de liderazgo, de organización. Pero también es importante involucrarse en todos los procesos en los que están participando sus docentes. Así que en este caso, por ejemplo, al ser líderes de una comunidad de práctica, los docentes estarían a todo tanto de, digamos, las temáticas que se están desarrollando. Y los docentes tal vez tienen la necesidad de un apoyo institucional y pues ahí podrían entonces directamente comunicarse con los directivos para que ellos puedan solucionar las demandas que ellos tengan o las necesidades que puedan surgir a través de las, sí, de las reuniones o práctica. Muchísimas gracias por ese consejo, también por liderar esta sesión, Santiago. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de YouTube, de Facebook. Mil gracias a quienes participaron con sus preguntas, con sus aportes, con sus saludos. Nos acompañaron bastantes instituciones educativas. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Recuerden que vamos a tener otras tres sesiones más. Son cinco Furbo Electors. Esta fue la segunda sesión. Y se van a seguir desarrollando temas que son de interés para buscar potenciar los proyectos bilingües en cada una de sus instituciones educativas. El próximo jueves 22 de septiembre tendremos nuestra tercera sesión. El nombre de esta sesión será El uso de la evaluación para la toma de decisiones. Esperamos seguirlos viendo, que nos acompañen. También pueden invitar a más personas de sus planteles educativos para que puedan compartir ese conocimiento que en estas Furbo Elector estamos compartiendo. Entonces, esperamos verlos el siguiente jueves en este mismo horario.
En nombre de Furbel Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá, agradecemos su participación y les deseamos una muy feliz noche. Muchas gracias y...